Nos encontramos en el restaurante Iru, en el puerto de Provenza, con su propietario Carlos Escandel. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Veo aquí que desde el 1944 el restaurante ha estado en marcha. Cuéntanos un poquito de la historia del Iru. Bueno, este restaurante pues fue fundado por mi abuela en 1944. Al principio era una casa de comidas y más adelante pues se fue convirtiendo en un bar donde la gente venía a bailar, ya que había música en vivo con orquesta. Luego más tarde pasó a ser una cafetería y en el 2002 pues yo decidí completamente reformarlo todo y hacer un restaurante siempre con el mismo nombre. Pues desde entonces estamos en marcha ofreciendo pues una cocina. Intentamos que esté muy bien hecho todo, si no está bien hecho no nos interesa. Y siempre con productos frescos y que la gente se vea contenta, que es lo principal. Estupendo. ¿Y qué tipo de cocina encontraría aquí en Iru? Bueno, hacemos una cocina bastante, no novedosa, pero comparado con tal como hace la otra gente, pues sí es novedosa, ¿no? Intentamos que las cosas sean sencillas, donde prevalezcan los gustos de cada producto que uno va a comer. O sea, no intentamos tapar las cosas con salsas, no, una cocina muy natural. Estupendo. ¿Y basada en cocina mallorquina, un poco renovada o mediterránea? Bueno, es que es un poco una mezcla de todo. Intentamos coger platos a veces que son tradicionales y darles un poco un toque de modernidad para intentarles aportar algo nuevo al plato y que no sea tan, tan clásico, ¿no? Entonces, la base es un plato antiguo en algunos casos que se reconvierte o se fusiona con otro plato. Estupendo. Y claro, la terraza acompaña la experiencia gastronómica con esta vista tan maravillosa. Pues claro, muchas gracias, Carlos. A ti por haber venido, gracias.